Bueno, hola a todos. Soy Adrián Estanciero en el YouTube. Muchos me conocen, sobre todo en los videos que se ven sobre los debates sobre la existencia de Dios, ateísmo y muchos tipos de debates de este tipo de temas que se relacionan con este. ¿Sí? Este video es para ser presentado por mi colega Elizabeth Olivera, que me ha pedido a través de Facebook que arme un video, algo relacionado a lo que suelo hacer en YouTube, sobre si se puede demostrar la existencia de Dios, bueno, de Dios cristiano. Para la mayoría de Dios, pues la mayoría que son cristianos simplemente le llaman Dios. Bien, bueno, es hora de presentarme, para explicar de qué bando estoy. Primero presento. Están los creyentes fuertes, quienes creen en Dios. Vamos a hablar solamente del Dios cristiano, porque hay distintos dioses. ¿Sí? Pero aquí en Latinoamérica predomina el Dios cristiano. Primero están los creyentes fuertes, a que les llamo creyentes fuertes, a los que creen en Dios, creen en Cristo. Si son católicos, creen en el sacerdote. Si son evangelistas, creen en el pastor. Creen que ellos son intermediarios entre Cristo y ellos. Leen la Biblia, estudian la Biblia, defienden la Biblia, salvo los católicos, los demás, la mayoría, salen inclusive casa por casa golpeando la mano para tratar de convencernos que Dios existe, que su religión es la verdadera, la única verdadera, y así, tratando de llevar a su templo o iglesia, lo que fuera. ¿Sí? A los evangelistas no les gusta que les llame iglesia. Bien, esos son los creyentes fuertes, y por sobre todo quienes creen que lo que dice la Biblia es verdad absoluta. والآية اللي قرأتها قبل لحظة إنه جنة عرضها السماوات والأرض فهذه دللت على إنه الأرض هي مسطحة. Luego están los creyentes pasivos. ¿Quiénes son los creyentes pasivos? Yo he decidido hacer este rango, ¿sí? Los creyentes pasivos, aquí yo los llamo creyentes pasivos, son quienes creen en Cristo, en Dios, en la Virgen María, si no son evangelistas, sí, pero tampoco se toman muy a pie de la letra lo que dice la Biblia. O en caso de los testigos de Jehová, el Atalaya o Libro de Mormón, en caso de mormones, son más bien pasivos. Esos son los creyentes pasivos. Aquí ahora llamamos creyentes pasivos. La Biblia registra muchas acciones ilícitas realizadas por numerosos individuos a través de la historia, sin dar una palabra de condenación por el escritor inspirado. Sin embargo, nosotros no deberíamos asumir que el silencio es evidencia de la aprobación divina. Incluso el elogio de la fe de Jefté en el Nuevo Testamento no ofrece un aura de aprobación para todo lo que Jefté hizo en su vida. Este solamente destaca la fe que él demostró cuando se arriesgó a ir a la guerra, y no la fe que demostró, al sacrificar a su hija, si así lo hubiera hecho. Ahora, hay que hacer hincapié ahora también quiénes son los satánicos, porque generalmente los ateos nos han llamado satánicos, hombres del diablo, estás con el diablo. Cada vez que, a veces, no siempre, cada vez que debatía, durante mi video, un video de otros colegas, me llamaban satánico, me decían que yo estaba con el diablo, que estoy perdido, que voy a la perdición, que voy al infierno, y así de esa forma ellos trataban de salvarme. Bien, ahora, ¿quiénes son los satánicos? Los satánicos son creyentes también, no son ateos. Son creyentes nada más que se han volcado al segundo Dios, el Dios cristiano, o sea, la contracara que le llaman diablo, Satanás, Lucifer. Bien, los ateos no somos satánicos, ¿sí? Quería hacer hincapié, ¿quiénes son los satánicos? Luego están los creyentes débiles. ¿Quiénes son los creyentes débiles ahora? Los creyentes débiles son quienes creen en Dios, inclusive también creen en Cristo, pero no consideran que los siguen, que los pastores,
ancianos, sacerdotes, depende de la religión, no creen que realmente ellos sean los intermediarios entre Dios y ellos, ¿sí? Con todo respeto al Estado del Vaticano y al jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa, que no es ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos dicen, por el amor de Dios. Ah, ¿qué cosa es esa, embajador de Cristo? Cristo no necesita embajador. Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación de los humildes. Ahí está Cristo el verdadero. Luego están los agnósticos. Los agnósticos, realmente ellos dudan si realmente existe Dios o no. No están seguros. Están de un paso entre el creyente débil y el ateo débil. Ya vamos a definir qué es el ateo débil. El agnóstico, quien duda, supone que es mentira, que existe un Dios. ¿Sí? Y pero que si existiera, el agnóstico no vería la diferencia alguna. No notaría diferencia que si existiera Dios o no existiera en sus efectos.